Usar lana, tren, ula, ula y agujas número 3 y un ganchito para los cruces. Pueden usar una aguja auxil auxiliar si lo prefieren y las lanas y las agujas que mejor quieran también voy a tejer solo un motivo porque no quiero hacer muy largo el video tengo un punto de borde 21 puntos para el motivo 6 puntos de equilibrio y punto de borde que son opcionales si quieren tejer 2 3 4 motivos montan un punto de borde 21 para el primero 21 para el segundo 21 21 21 tantas veces quieran repiten este motivo al final, cuando tengan, no sé, 10, 15, la cantidad que desean de motivos, aumentan 6 puntos de equilibrio por única vez. Y puntos de borde opcionales. Los puntos de equilibrio yo lo hago para que cuando yo tomo en medio, sin importar si es el motivo los puntos de equilibrio, solo tomo el medio y miro este lado, para este lado, los dos, las dos caritas tienen que hacerse como espejito. ¿Ya? Termina con una trencita acá y termina con la trencita acá. Ya, seguimos. Hilera número 1, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con un revés: 4 derechos, 1, 2, 3 y 4. 2 revés, 4 derechos, 1, 2, Dos, tres y cuatro. Un revés, seguimos. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Termina el motivo. Segundo motivo, repiten. A partir del revés, para las principiantes. Punto de borde, no. A partir del revés y repiten tantas veces quieran. Ya, el motivo solo son los 21 puntos, no punto de borde. Termina primer motivo. Segundo motivo, repiten. Puntos de equilibrio. Hacemos un revés. Cuatro derechos. Uno. Dos. 3, 4, punto, un punto al revés y punto de borde también al revés. Hilera número 2, hilera 2, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos los puntos como se presenta: como una cadenita al derecho, como argollita al revés, así, revés, revés, revés. Los puntos, como miren sus ojitos, van a ser en, la, en las hileras pares prácticamente. Ya, revés, como cadenita, derecho. Como argollita, al revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Y así. Hasta finalizar nuestra hilera número 2 derecho derecho revés 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 acá como cadenita el derecho y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera Hira tres pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés cuatro derechos uno dos disculpen la bulla tres y cuatro, dos revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro, un revés. Aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a trabajar con derechos hondos, por decir, no van a sacar de este punto, sino del punto de abajo. Punto de abajo tomamos y sacamos un derecho hondo un revés de nuevo un derecho hondo no por aquí sino por el punto de abajo ya así van a seguir esta secuencia cuando les diga derechos hondos un revés un derecho hondo un revés un derecho hondo un revés un derecho hondo termina el motivo segundo motivo repiten del revés hacia adelante tantas veces quieran Puntos de equilibrio, hacemos un revés y cuatro derechos normales: 1 2 3 4 punto al revés, termina y punto de borde al revés, hilera 4 para que miren de guía. Esta es la última hilera par que voy a mostrar para que no se haga muy largo el video mejor dicho, ya. Mira, así van a hacer, punto de borde lo pasan sin tejer, aquí al derecho, cuando miren como argollita, al revés. Acá, como cadenita al derecho, en el motivo lo mismo, miren como una argollita, pero acá como una lanita, no se confunda, sencillamente lo tejen al revés. Derecho, así, revés, derecho, revés derecho, revés, derecho, así sucesivamente. Los puntos como miren sus ojitos. Si miran parece un revés, lo tejen al revés. Si miran como un derecho, como una cadenita, lo tejen al derecho. ¿Ya? Acá igual. Cadenita, cadenita, derecho. Revés, 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 revés derecho. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Era 5, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Dos derechos, uno, dos. Devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos de esta forma. Dos revés. Tomamos de nuevo un ganchito. Pasamos dos puntos. Lo ponemos hacia adelante. Dos derechos. Devolvemos los dos puntos. Dejemos dos derechos. Un revés. Un derecho hondo. Recuerden el punto de abajo y tejen un derecho. ¿Ve? Por el punto de abajo. Derecho hondo, revés, derecho hondo, revés, derecho hondo, revés, derecho hondo, revés, derecho hondo. Termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante, tantas veces quieran. Punto de equilibrio: un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. 2 derechos devolvemos los dos puntos dos derechos 1 2 punto al revés termina los puntos de equilibrio punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como se presenta derecho al derecho revés al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera 7 Pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con un revés, cuatro derechos, 1, 2, 3, 4, 2 revés, cuatro derechos, 1, 2, 3, 4, un revés, un derecho hondo, recuerden, que tienen que tomar el punto de abajo y tejerlo al derecho. Un derecho hondo. Un revés, un derecho hondo. Un revés, un derecho hondo. Un revés, un derecho hondo. Un revés y un derecho hondo. Termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Tantas veces quieran. Puntos de equilibrio, hacemos un revés y cuatro derechos. 1, 2, 3, 4. Punto al revés y punto de borde al revés. Hilera número 8, los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 9, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Un momento. Uno y dos. Un revés, una lazada, un revés, un derecho. Espérense. Después del revés tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos, uno, dos. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente, devolvemos, tejemos dos puntos juntos al revés. De esta forma, un revés, un derecho hondo, 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 termina el motivo. Segundo motivo, repiten, del revés hacia adelante, tantas veces quieran, puntos de equilibrio, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos. Hacia adelante y tejemos dos derechos, devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos. Un revés termina, punto de borde al revés. Ya seguimos, hilera 10. Los puntos, como se presentan, las lazadas lo tejen al revés. Si desean, también al derecho. O sea, las lazadas pueden tejerse, ya sea al derecho o al revés. Ya, como guste. Los puntos prácticamente como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Era 11, pasamos un punto de borde. Sin tejer, comenzamos el motivo con un revés. Cuatro derechos. 1, 2, 3, 4. Un revés. Una lazada, un derecho, un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro, dos puntos juntos. Al revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés. Un un derecho hondo. Termina el motivo. Segundo motivo. Repiten del revés hacia adelante. Tantas veces quieran. Puntos de equilibrio. Hacemos un revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés y punto de borde al revés. Hilera 12. Los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. Era 13, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés. Un, momento, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, un revés. Una lazada, un revés, un derecho hondo. Recuerden tomar el punto de abajo para hacer su derecho hondo. Un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente, devolvemos, tejemos dos puntos juntos. Al revés, un revés, un derecho, hondo, un revés, un derecho, hondo, un revés, un derecho hondo, termina el motivo. Segundo motivo repite del revés hacia adelante tantas veces desee. Puntos de equilibrio, hacemos un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dejemos dos derechos y un revés, punto de borde al revés. Hilera número 14, los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 15. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés. Cuatro derechos. 1, 2, 3, 4. Un revés. Una lazada. Un derecho. Un revés. Un derecho hondo. Así. Derecho hondo. Revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres y cuatro. Dos puntos juntos. Al revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés y un derecho hondo. Termina el motivo. Segundo motivo, repiten del revés hacia adelante tantas veces quieran. Punto de equilibrio, un revés. Cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Punto al revés, punto de borde, también al revés. Hilera número 16, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 17, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos un revés una lazada un revés un derecho hondo ve el punto de abajo derecho hondo revés derecho hondo un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, aquí pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente, devolvemos, tejemos dos puntos juntos al revés. Un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo. Termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Tantas veces quieran. Puntos de equilibrio, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Dos derechos. Devolvemos los dos puntos. Tejemos dos derechos. Un revés y punto de borde al revés. Hilera 18, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 19, pasamos un punto de borde. Sin tejer, comenzamos con un revés, cuatro derechos, 1, 2, 3, 4. Un revés, una lazada. Un derecho, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro, dos puntos juntos, al revés, un derecho hondo, un revés. Un derecho. Hondo. Termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Puntos de equilibrio. Hacemos un revés. Cuatro derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un revés. Y punto de borde al revés. Hilera 20. Los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. 21 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos, un revés, una lazada y un revés. Un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Y pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tejemos dos puntos juntos al revés. Un revés, un derecho hondo, termina el motivo. Segundo motivo, repetimos, desde el revés hacia adelante. Puntos de equilibrio, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, dos derechos. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, punto al revés, punto de borde al revés. Hilera 22, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. Era 23, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, cuatro derechos, uno. Dos, tres, cuatro. Un revés, una lazada, un derecho, un revés. Acá un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo y un revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos puntos juntos, al revés y un derecho hondo. Termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Tantas veces quieran. Punto de equilibrio, hacemos un revés y cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés, punto de borde, al revés. Hilera 24, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Era 25, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Un momento, ya, ahora sí, eh, tomen bien mis puntos. Ya, pongo dos puntos hacia adelante, tejo dos derechos, devuelvo estos dos puntos con mucho cuidado y tejo dos derechos. Uno, dos. Un revés, una lazada, un revés, un derecho, hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho. Hondo, un revés, un derecho hondo, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos. Aquí pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos y tejemos dos puntos juntos al revés. Disculpen la bulla. Segundo motivo, repetimos del revés hacia adelante tantas veces quieran. Puntos de equilibrio, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos y dos derechos. Un revés, punto de borde al revés. Hilera 26, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 27, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con un revés, 4 derechos: 1, 2, 3, 4. Un revés, un derecho. Espérense, aquí es un derecho, un revés. Un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés y un derecho hondo. Seguimos con un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Un revés termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Puntos de equilibrio, un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Un revés, punto de borde al revés. Hilera 28, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 29, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito. Pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos de esta forma: un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés. Un un derecho, hondo, un revés, un derecho, hondo, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos, un revés. Termina el motivo. Segundo motivo, repiten del revés hacia adelante, tantas veces quieran. Puntos de equilibrio, hacemos un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dejemos dos derechos. Un revés, termina el punto de equilibrio, punto de borde al revés. Hilera 30, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 31, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, cuatro derechos, 1, 2, 3, 4. Un revés, un derecho hondo. Un revés, un derecho hondo, 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 un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Un revés termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quiera. Puntos de equilibrio: hacemos un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Un revés termina punto de borde al revés. Hilera 32: los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. Era 33, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos, un revés, un derecho hondo, un revés. Un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos. Tejemos dos derechos, uno, dos, un revés, termina el motivo, segundo motivo, repiten del revés hacia adelante. Punto de equilibrio, hacemos un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos. Un revés, punto de borde al revés. Hilera 34, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 35, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés, cuatro derechos. 1, 2, 3, 4. Un revés, un derecho hondo. Un revés, un derecho, hondo, un, 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 un revés y cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro, un revés. Termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Puntos de equilibrio. Hacemos un revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés. Punto de borde al revés. Hilera 36. Los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. Era 37, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, un revés, un derecho hondo, un revés. Un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, de esta forma, un revés. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero volteo este punto, lo devuelvo. Tomo el segundo punto por detrás, el primero lo suelto y lo vuelvo a tomar. Devuelvo el punto y dejo dos puntos juntos al revés. Ya esto hago para que esta parte de acá atrás también quede parejo. ¿ya? Dos puntos juntos al revés. Tomo un ganchito, paso dos puntos, lo pongo hacia adelante. Dos derechos, devuelvo los dos puntos. Dos derechos. Un revés, una lazada, termina el motivo. Segundo motivo, repiten, revés hacia adelante. Puntos de equilibrio, hacemos un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos y dos derechos. Punto al revés y punto de borde al revés. Hilera 38, los puntos como se presentan. Las lazadas, vuelvo a repetir, pueden tejerlo al derecho o al revés. O también intercalado. Derecho, revés, derecho, revés. Según lo disponga el siguiente punto. ¿Ya? Puede variar las lazadas como mejor prefiera. No las confundo más. Seguimos. Hilera no Nos vemos en la siguiente hilera. 39, disculpen la bulla, hilera 39, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, cuatro derechos, 1, 2, 3, 4, un revés, aquí después de esto, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo. Un revés, un derecho hondo un revés, un derecho. Hondo. Tomamos el segundo punto por detrás. El primero lo soltamos, lo volvemos a tomar. Devolvemos el punto y tejemos dos puntos juntos al revés. Seguimos con cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés, un derecho. Una lazada y termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Punto de equilibrio, hacemos un revés, cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Punto al revés, punto de borde al revés. Hilera 40, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. 41 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos, un revés, un derecho hondo, un revés. Un derecho, hondo, un, un revés, un derecho, hondo, un, un revés. Volteamos este punto, devolvemos, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos y lo volvemos a tomar. Devolvemos el punto y tejemos dos puntos juntos al revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Dos derechos, devolvemos los dos puntos. Dos derechos, uno, dos. Un revés, un derecho hondo, así, derecho hondo, revés y lazada. Termina el motivo. Aquí, segundo motivo, repiten del revés hacia adelante tantas veces quieran. Puntos de equilibrios: un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante: dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos. Un revés termina punto de borde al revés. Hilera 42, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. A 43 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres y cuatro. Un revés, un derecho hondo, un revés. Un derecho, hondo, un revés, un derecho, hondo. Tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto y tejemos dos puntos juntos al revés. Cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Un revés, un derecho, hondo, un revés. Un derecho, seguimos, lazada, termina el motivo, segundo motivo del revés hacia adelante, punto de equilibrio: hacemos un revés, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Punto al revés, punto de borde al revés. Hilera 44, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 45, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés. Volteamos este punto, devolvemos, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos y lo volvemos a tomar. Devolvemos el punto y tejemos dos puntos juntos al revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Dos derechos, devolvemos los dos puntos y dos derechos. Uno, dos, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, una lazada, termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Puntos de equilibrio, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos. Devolvemos los dos puntos. Tejemos dos derechos. Punto al revés, punto de borde al revés. Hilera 46, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 47, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, cuatro derechos, 1 2, 3, 4, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo. Tomamos el segundo punto por detrás. El primero lo soltamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto y tejemos dos puntos juntos al revés. Seguimos con cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés y un derecho. Una lazada termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante, tantas veces quieran. Punto de equilibrio, hacemos un revés, cuatro derechos, uno, dos, dos, tres, cuatro. Un revés, punto de borde al revés. Hilera 48, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Era 49, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con un revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Así, un revés, un derecho hondo, un revés. Volteo este punto, devuelvo, tomo el segundo punto por detrás, el primero lo suelto y lo vuelvo a tomar, devuelvo el punto y tejo dos puntos juntos al revés. Tomo un ganchito, paso dos puntos, lo pongo hacia adelante, dos derechos, devuelvo estos dos puntos, tejo dos derechos, un revés. Un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo y un revés. Lazada termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Punto de equilibrio: hacemos un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos. Devolvemos los dos puntos, dos derechos, uno, dos, un revés, punto de borde, al revés. Hilera 50, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. A 51 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, cuatro derechos, uno, dos tres, cuatro, un revés, un derecho hondo. tomamos el segundo punto por detrás. el primero lo soltamos, lo volvemos a tomar. devolvemos y tejemos dos puntos juntos al revés. cuatro, derechos, uno, dos, tres, cuatro. un revés, un derecho hondo. un revés, un derecho hondo. Un revés, un derecho hondo, un revés y un derecho. Una lazada termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Puntos de equilibrio hacemos un revés y cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés, punto de borde al revés. Hilera 52, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. La 53, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos. Un revés. Volteamos el punto, lo devolvemos, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos y lo volvemos a tomar. Devolvemos el punto y tejemos dos puntos juntos al revés. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los dos puntos. Dejemos dos derechos. Uno. Dos. Un revés. Un derecho hondo. Un momento. Así. Uno. Un revés. Un derecho hondo. Un revés. Un derecho hondo. Un revés. Un derecho hondo. Un revés. Y una lazada. Termina el motivo, segundo motivo del revés hacia adelante. Punto de equilibrio, hacemos un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, un revés y punto de borde al revés. Hilera 54, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 55, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés, 4 derechos, 1, 2, 3, 4. 2 revés, 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Un revés, un derecho hondo, 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 un revés, un derecho, una. Espérense, derecho termina el motivo. Segundo motivo del revés hacia adelante. Punto de equilibrio. Un revés y cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés y punto de borde al revés. Hilera 56, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. 57 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos de esta forma dos en revés Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, uno, dos, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho hondo, un revés, un derecho. Hondo, un revés, un derecho. Hondo, un revés, un derecho. Hondo y termina el motivo. Segundo motivo, repiten del revés hacia adelante, tantas veces quieran. Puntos de equilibrio, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos. Un revés, punto de borde al revés. Hilera número 58, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Y en estas 58 hileras termina el motivo. ¿Se dan cuenta? Nos tocaría tejer hilera 59. Hilera 59, tejer igual que la hilera número 3. Hilera 59, igual que la 3. Y así repiten el motivo tantas veces quiero. La hilera 1 y 2 son de base que no tienen que hacerlo para el segundo motivo. Por eso, por última vez, hilera 59. Hilera 59. Tejer igual que la hilera número 3. Ya, espero les haya gustado. Es un punto muy bonito. Por atrás también queda esta terminación. Espero les haya gustado, eso sería todo. Hasta pronto.